Bueno, buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer al presidente Ramos Pereira la deferencia que viene teniendo año tras año de invitarme a comentar con ustedes temas que pueden ser de, de mucha actualidad. Miren, hace, hace como un año, el año pasado, eh, en este mismo foro hice una charla que se titulaba ¿Dónde vas Europa? Pero. Las cosas adelantan que es una barbaridad. Y lo que podía venir ha llegado para Europa. Y sobre todo ha llegado en tres frentes que sin duda van a definir el futuro de esta nuestra Europa. Un primer frente a corto plazo, que es el Brexit, está ahí. Un segundo frente a medio plazo, que es Trump. Y un frente a un poco más largo plazo, que es China. Pero ojo con esto, ¿eh? porque los plazos hoy día se comprimen. Bueno, al analizar esos tres frentes, había pensado hacerlo únicamente desde el punto de vista económico, que es del que tengo algo que entender. Pero me he dado cuenta que es inútil. Que es inútil porque, aunque hable desde el punto de vista económico, siempre tiene implicaciones políticas y sociales. Y por tanto, pues aquí me tiro al ruedo. Y voy a dar mi versión breve de la situación de esos tres frentes desde el punto de vista de Europa y al final no sé si seré capaz incluso de hablar de posibles soluciones. El primer frente es el Brexit. El Brexit aprobado ya por las dos cámaras legislativas y este acuerdo de salida del de Reino Unido del mercado común europeo. Empieza ahora por medio de unas negociaciones que van a durar dos años. Dos años al final de los cuales, otra vez, las dos cámaras deberán aprobar lo acordado. A este respecto, y sin entrar a evaluar el punto de vista económico, que ya se están oyendo elucubraciones de todo punto de vista y de todas partes, me gustaría decir un par de cosas. La primera es que Robert Schuman, Robert Schuman en su libro que escribió por Europa, ya lo dejaba muy claro y fue premonitorio de lo que iba a ocurrir con el Reino Unido. Y decía él que el Reino Unido estaría en Europa en tanto en cuanto le interesara o se viese formada, forzada por los acontecimientos. Esto lo decía en los años cincuenta. Está claro que, independientemente de los factores económicos, hay algún, algo más que les fuerza a separarse de Europa y, a mi entender, es sin duda el tema de la inmigración. Hay que lo del paso de Calais y todo lo que implicó. Eso es lo primero que quería decir. Los que ya en el año 50 Schuman decía: "Cuidado con el Reino Unido que estará" en Europa en tanto en cuanto se vea forzado por los acontecimientos. Segundo punto es que los resultados del Brexit se obtuvieron con un voto negativo de Escocia e Irlanda, las grandes ciudades y los, y los jóvenes. Contando con esto, yo no estoy convencido de que el tiempo que dure el Reino Unido separado va a ser demasiado. Pero bueno, de cualquier forma... Creo que no debe ser un drama. Que no debe ser un drama para el verdadero concepto de Europa, ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque el Reino Unido seguirá actuando en el futuro igual que lo ha hecho en el pasado, es decir, incordiando. ¿Cómo pueden ustedes comprender que haya una unión, una unión europea, en donde un país no acepte la moneda distinta, una moneda única como es el euro? Pues ahí está. Yo creo que hay que saberlo y que Europa debe saber manejar esta situación. Yo, en mi época de, de, de directivo, lo que me preocupaba era conocer eh, los intereses y cómo era el contrario que, tenía que con el que tenía que discutir. Una vez conocido esto, para mí el resto era fácil. Bueno, pues yo pienso que eso mismo tiene que hacer la, la, la Unión Europea conociendo cómo actúa y cómo es el Reino Unido, debe saber actuar para defender sus intereses. Como decía el otro día un buen periodista, eh, que le leí un comentario, decía sobre el Brexit, que ¿saben ustedes cuál es el único temor que tengo respecto del Brexit? Que a última hora se rajen y se queden con nosotros. Hombre, yo no diría tanto, pero bueno, ahí estamos. Y ese es el primer frente. El segundo frente es la llegada a la presidencia de Estados Unidos del señor Trump. Vaya perdonante que para mí es un personaje que, como tal, no es de mi agrado ni en las formas y en muchas cosas de su fondo. Pero quizá, quizá mi edad me hace ser prudente y me pregunto. Primero. Los Estados Unidos de América llevan desde el año 1787 funcionando con una constitución. Bien es cierto, con 22 enmiendas, pero con la misma constitución. Nosotros, en España, desde 1812, que fue la célebre Pepa, hemos tenido seis constituciones. Y yo me pregunto, ¿este país que con una constitución ha llegado a ser la primera potencia política y por el momento económica del mundo, ¿cómo podemos negarle a los habitantes de este país que hayan elegido a su presidente? Pues lo han elegido. ¿Qué vamos a hacer? Segundo punto. El tercer punto es que estamos juzgando desde Europa la actuación de un presidente de una nación que para nada tiene que ver con los parámetros europeos. Vamos a ver, el estado de Texas tiene una excepción de 700.000 metros cuadrados y una población de 26 millones. España tiene 500.000 metros cuadrados y una población de 46 millones. No tiene nada que ver. O, no sé, Montana me parece que es que tiene 400.000 kilómetros cuadrados de extensión y tiene un millón de habitantes. Estamos, Sabemos de verdad qué es eso de los Estados Unidos porque a lo mejor preguntamos por la calle eh, a la gente dónde está Oregón y igual un 90% de la gente no lo sabe situar en Estados Unidos. Es más, a ellos les pasa lo mismo con España. Y para eso les voy a contar una anécdota, una anécdota personal que me pasó. Hace unos años eh, yo era directivo de unas actividades de una multinacional y me tuve, me, necesité ir varias veces a una de las fábricas que tenía esta multinacional en Texas, en un pueblo de Texas que se llamaba Wichita Falls. La primera vez que llegué allí me encontré al entrar con que había tres banderas en los tres mástiles de la entrada de la fábrica, la bandera de Estados Unidos, la bandera de Texas y la bandera española, lo cual me llenó de satisfacción. Cuando entré a la recepción me encontré con una señorita rubia tejana, de muy buen ver, por cierto, que me saludó con un perfecto español y me dijo, buenos días, señor de Ramón, ¿cómo está usted? ¿Qué tal ha ido su viaje? Caramba, le dije. Si ya me has dado satisfacción, ver mi bandera, ahora que usted me hable en un español como el que me habla, me da mucha más satisfacción. Y me dice, no, verá, hablo un poco de español, pero todavía me queda mucho por aprender. Y claro, como yo me conozco, le dije, señorita, y no se preocupe, cuando usted quiera, me avisa, y se viene usted para España y aprende. Dice, uy, no, está muy lejos, tengo que atravesar todo México. La verdad es que no supe qué contestarle. Lo digo porque eh, de la misma forma que nosotros tenemos un desconocimiento bastante grande de, de qué es aquel tipo, aquel país y cómo, eh, ellos les pasa igual respecto de nosotros. El tercer punto respecto a esto, eh, veo que nos permitimos juzgar y decir lo que tienen que hacer en ese país en temas, por ejemplo, de la migración. Y eso... Se lo decimos a un país pura y duramente de inmigrantes. De inmigrantes que se pasaron por la piedra a la población autóctona, pero no hace cinco siglos, ¿no? En el año 1876, que fue la célebre batalla de Little Bighorn. Y además, este presidente al que estamos hablando de la, de la inmigración, resulta que es hijo de emigrantes su madre era escocesa y su abuelo era alemán que llegó a Estados Unidos en 1885 a estos señores les tratamos de explicar lo que es la emigración no sé cómo decir me parece que es pasarnos un poco y respecto a esto todo el pollo que hemos montado con el célebre o con la polémica mmm, mmm, que se ha desatado con la construcción del muro de México. No voy a entrar eh, en la polémica de compararlo con eh, el nuestro, el europeo, el Ceuta y Melilla, ni cómo se está utilizando ese muro en, en bien y en mal por nuestro vecino Barruecos. Pero estoy seguro que todos ustedes conocen, seguro que ustedes conocen que de lo que se está hablando ahora es de una pequeña parte de un muro que ya está construido. Vamos a ver, les voy a contar. La frontera con México en Estados Unidos es de 3.200 kilómetros. Se inició el muro de separación con la operación Guardian en el año 1994, con el demócrata Bill Clinton en el poder. Se construyeron... 1.120 kilómetros de muro real y otros 1.000 de virtual, mediante cámaras, sensores, agentes, etc. En 2005, el republicano Hunter presenta la nueva propuesta que se aprueba en el Senado con George Bush de presidente, con 83 votos a favor y 16 en contra, para construir 595 kilómetros muro Y esto esto es lo que ha llevado todo el follón y todo el pollo que hemos montado del eh, muro de México. Por cierto, que de momento ya yo no he oído últimamente hablar mucho más del muro, eh. Bien. Otra cosa más, la cuarta pregunta que me hago yo respecto de, de este eh, gobierno de Bush es de perdón, de Trump, es. La facha que le adjudicamos al personaje, eh, la verdad es que la tiene, pero, pero no hemos de perder la memoria y recordar que cuando se eligió como presidente a Ronald Reagan, que fue gobernador del estado de California, eh, lo tratamos todo, le dijimos de todo, vamos, empezando porque era un actor de segunda categoría puesto a presidente. Y eso es lo mínimo que se le dijo. Pasado el tiempo, yo creo que hoy nadie puede discutir que fue uno de los mejores presidentes que ha tenido Estados Unidos y desde luego no en época muy fácil. En definitiva, yo creo que cuando se han elegido a este presidente en un país como Estados Unidos, lo que deben hacer en lugar de criticar y dar lecciones es ocuparnos de lo que podemos hacer para... Que las decisiones que allí se vayan tomando seamos capaces de que no nos afecten de manera importante ni a España ni a Europa. Porque les voy a dar unas cifras. En el año 2015, que son los últimos datos de que se disponen, las empresas españolas tienen una inversión directa extranjera bruta en Estados Unidos por un valor de 62.000 millones de dólares con 700 filiales de empresas españolas que emplean a cerca de, de, de 75.000 personas y con unos activos de 350.000 millones de dólares. Estas son unas cifras que hemos de tenerlas en cuenta porque son cifras que nos afectan directamente a nuestro país y todo lo que se haga allí va a afectar a esas cifras que daba de nuestro país. En el 2015, las exportaciones de bienes de España a Estados Unidos han sido de 14.000 millones de dólares y 5.000 millones en servicios. Bueno, entiendo que, insisto otra vez, cuidado con lo que estamos diciendo y criticando. Antes que eso, vamos a ver qué podemos hacer para que todo esto nos afecte lo menos posible o incluso nos afecte positivamente. Porque hay que tener en cuenta que allí los ejes de poder son distintos de los de Europa. Ojo, no quiero decir que sean mejores ni peores, son distintos. En Estados Unidos la economía actúa sobre la política y la política sobre la sociedad para que a su vez esa actuación revierta sobre la economía. Sin embargo, en Europa, y en España, por supuesto, la sociedad actúa sobre la política. La política sobre la economía, para revertir luego en la sociedad. Parece un alimatías, pero no es nada de alimatías, es algo que hay que pensarlo. Traduciendo. Esto lo traducía un profesor universitario de manera muy brutal, pero yo se la voy a decir. En Estados Unidos. Lo que molesta no es la desigualdad, sino la pobreza. En Europa, por el contrario, duele más la desigualdad que la pobreza. ¿Por qué? Porque el motor de la sociedad es la envidia más que el esfuerzo. Esto le decía un profesor universitario, es muy duro, pero viendo cómo funcionan las cosas en un país y en otro, mmm, algo de razón debe tener. Y pongo dos, dos constataciones. En Europa, en España, vamos, en España leí el otro día, en un periódico de tirada nacional, que el presidente de Zara se había embolsado el pasado año X millones de euros. Esto en Estados Unidos dirían, que se había ganado X millones de euros y lo verían con admiración. El concepto es bastante distinto, ¿eh? de embolsar y ganar. Pues eh, un poco ese es el reflejo. Pues, y así se entiende que con todo lo que se ha montado y con todo lo que decimos nosotros, que hablamos, que decimos, no sé qué, resulta que Wall Street está dando los índices más elevados de su historia. Bueno, hay que tener humildad ante los hechos. Pero. No quiero hablar solo de economía, luego hablaré también de otras propuestas defendiendo o no los valores democráticos de Occidente, pero desde el punto de vista económico creo que hemos de ser claros y conocer las cosas como están. Tercer frente, el tercer frente es China. Hasta bien han entrado el siglo XIX, hay que reconocer que tanto China e India los dos juntos fueron las, las grandes potencias económicas mundiales, repartiéndose la mitad del PIB nacional, entre ellos dos, la mitad. Durante esta época, los chinos y los indios, sobre todo los chinos, no, vamos, no sabían ni dónde estaba Europa, no les importaba nada. Eh, con unos crecimientos brutales como tenían y con un PIB que, que significaba pues, el 20-25% de, del PIB mundial, pues andaban a su aire una depresión, es cierto, tuvieron una depresión y se dieron cuenta que había que cambiar esa visión que se tenía del mundo. Y con la globalización actual de los países como América y Europa, entendieron la necesidad de abrir sus mercados y transformar sus estructuras productivas. Así ocurrió que si en 1700 eh, su economía superaba el 20%, en 1950 bajó al, 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 a 5% y en el 2008 ya otra vez significaba el 15% de la economía mundial. Y voy a dar unas cuantas cifras, pero muy pocas, para que tengamos en cuenta otra vez de qué estamos hablando. La población en Europa, lo que es la Unión Europea, eh, está en torno a los 500 millones de habitantes. En Estados Unidos son 350 millones, en España somos 45 millones, en China son 1.400 millones de habitantes, con un crecimiento anual de 5 millones, más de 5 millones y medio, cada año de incremento. El crecimiento del PIB en los últimos años... Se situó siempre en torno al 10%, mientras que en el resto de países desarrollados como los nuestros, los americanos, estamos, estamos hablando del 2-3%. Eh, el PIB per cápita pasó del año 2000 de 1.000 euros en China al 2015 a 7.000 euros. Se multiplicó, se multiplicó por 7. Bueno, eh, son cifras. Eh, ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo no nos damos cuenta de lo que hay ahí que se ha abierto porque encima se ha abierto? Y lo digo porque lo más importante de todo esto que ha ocurrido es que el 18 de febrero de este año, en Davos, en el Foro Económico Mundial, Xi Jinping, presidente chino, hizo el más encendido elogio de la globalización y del libre comercio comercio que son los pilares básicos de un capitalismo clásico madre mía qué miedo la cara que se les quedó al resto de los eh, concurrentes que habían allí en la reunión en europa se la pueden ustedes imaginar pero vamos yo pienso que tampoco hay que irse a europa ni a davos para, para darse cuenta de esto nada más les recomiendo que se acerquen un día a primera hora en el corte inglés de Castellana. Yo creo que, si van ustedes ahí, se van a dar cuenta de que lo que puede significar China en nuestra economía y por ende en nuestra cultura, se encuentran ustedes más chinos que madrileños. Compruébenlo. Bueno, estos son los tres puntos que yo quería advertirles. Y que yo quería indicarles nada más que por indicación de lo que estos tres frentes tenemos ahí. Y ahora, ¿qué Europa? Con todo esto, ¿qué? ¿Qué pasa? Bueno, en primer lugar, yo creo que no hay que caer en el caracol contradictorio de Kilbrenner, que significa, en grandes rasgos, que las crisis económicas llevan al proteccionismo. Y este proteccionismo transmite los derrumbamientos económicos de los países. Ojo, por tanto, con esta iniciación del proteccionismo americano y del que también se habla europeo. Entonces, para hacer frente a esta situación, ¿qué, qué, qué debe, ¿cómo se debe presentar Europa? Europa se puede y se debe presentar como una Europa unida desde el punto de vista económico, moral y cultural, con la fuerza suficiente para significar algo en el contexto mundial, después de haber visto lo que es América y lo que es China. Que Europa unida no significa un parlamento, ni tan siquiera un banco central. No es eso. Es cuestión de que evolucionemos los espíritus, considerándonos europeos antes que españoles, cántabros o valencianos. Hemos de considerarnos europeos. Después seremos españoles, claro que sí. Y después eh, valencianos, claro que sí. Pero hemos de considerarnos europeos. Y esto, ya lo decía también Schuman en su libro, viene, viene por las escuelas en donde se estudie la historia de Europa y por la comunicación y la prensa que se hable de Europa. Cada vez que pasa, se dice algo más que de España o de Cantabria o de Valencia. Bueno, eso es un primer punto. El segundo punto es que estamos en una democracia que, nos guste o no, nos ha llevado a un estado del bienestar insostenible y que hace aguas por muchas, muchas partes, lo que implica una pérdida de confianza en la democracia. Esto ocurre en Europa, pero también en España. Y centrándome en España, que más o menos es lo mismo que pasa en el conjunto europeo, se ve claramente que no se van a poder seguir pagando las pensiones, porque hay cada vez más pensionistas y menos contribuyentes. Eso es una realidad que estamos viendo. Segundo, los gastos sanitarios están totalmente desequilibrados por, los, por la prolongación de los años de vida. Y el mantenimiento de la gente de estos años de vida. Que la enseñanza está desbordada porque no bonifica ni el esfuerzo ni la excelencia. Lo que lleva a resultados verdaderamente, verdaderamente críticos. En una encuesta entre los universitarios que se ha hecho últimamente, más del 50% quieren llegar a ser funcionarios yo no tengo nada contra los funcionarios, lo contrario los respeto muchísimo, pero hay que saber que el funcionariado administra y reparte, pero no produce. Tercera cosa, la justicia, la justicia que yo defiendo a ultranza. Soy un defensor de todas todas de lo que debe ser y de lo que, cómo debe actuar la justicia por encima de todo, pero que con la percepción que la gente tiene está cada vez más controvertida, sobre todo debido a la lentitud. es increíble la lentitud de la justicia en general en europa, pero sobre todo en nuestro país. no se puede entender. entonces hay, hay que, tres, una de las tres cosas, o reformamos las leyes y los comportamientos que tienen esa, en esa justicia, las leyes, hay que, hay que ver la posibilidad de que eso sea más ágil, o se aumenta la productividad de los funcionarios o se aumenta el número de funcionarios. Pero lo que no se puede mantener es una justicia con una lentitud como la que estamos teniendo actualmente. Y esto, aparte de esto, también voy a echar un cuarto personal porque digo, porque digo y repito que tengo una fe completa en la justicia y no me gusta, y no me gustaría que la justicia se convirtiera en España en un gran hermano. Es decir, y ya vale de salir en todas las programaciones que como si fuera esto un gran hermano. Yo creo que el mejor juez, el mejor fiscal, es el que no aparece en ningún lado, que ejecuta, que hace lo que debe de hacer, pero como el árbitro. Cuando termina el partido, nadie sabe quién arbitraba ese partido. Bueno, pues esto es lo que yo pienso. En definitiva, creo que tenemos, tenemos que ser capaces de pensar que con estas actuaciones que tenemos de la gente de fuera, con estas barreras, con estos eh, muros eh, pienso que en el futuro se va a acabar el dinero del Estado. Tendremos que acostumbrarnos a una democracia mucho más frugal, mucho más escueta y mucho menos generosa. Una democracia con rigor y eficacia. Porque, miren ustedes, es que en España tenemos 1.200 parlamentarios autonómicos mil diputados provinciales, mil políticos en en la Unión Europea. Yo pienso que esto no puede seguir así, tenemos que ser mucho más frugales, tenemos que tener mucho más rigor y tenemos que ser mucho más eficientes. Yo creo que Europa eh, debe pensar en lo que significa y mirar lo que están haciendo en segmentos o sectores del mundo como son los Estados Unidos, volverse la cara a ver qué es lo que va a ser China y sentirse cada uno de los europeos hijo de sus obras y no de sus ideas. Porque como dijo Don Quijote, y este hombre siempre hay algo de referencia que debíamos aprender, Dijo don Quijote, sábete, amigo Sancho, que nadie es más que otro si no hace más que otro. Muchas gracias y buenas tardes.